Hola amigos, hoy estamos en la fábrica de billetes y estamos con el licenciado Alejandro Alegre. ¿Me puedes platicar qué haces aquí? Yo aquí trabajo, Rafa, bienvenidos al Banco de México. A mí me toca firmar todos los billetes mexicanos y me dará mucho gusto mostrarles a ti y a Regina cómo muchas mujeres y hombres los están imprimiendo todos los días. ¿Quieren ver cómo los imprimen? ¡Acompáñenos! Estamos en la primera etapa de la impresión de los billetes de aquí de México. ¿Me puedes explicar qué está pasando aquí atrás? Estamos aquí en la fábrica de billetes del Banco de México. Atrás estamos imprimiendo la parte del frente del nuevo billete de 500 pesos y también la parte de atrás de este nuevo billete de 500 pesos que está en manos de todos los mexicanos desde agosto del año pasado, Rafa. ¿Ahora nos puedes platicar en qué etapa del billete estamos? Con mucho gusto, Regina. Estamos en la impresión intaglio. ¿Qué se hace en esta impresión? Con mucho peso, en estas máquinas le inyectamos tinta a las hojas de los billetes para que tengan un relieve sensible al tacto. Si pasas la yema de tus dedos por la leyenda Banco de México o por el número 500 o por Benito Juárez, notarás un relieve. Si quieres, tócalos y vas a ver que hay este relieve, Regina. Sí, sí tiene. Entonces, eso es lo que se hace en este proceso de impresión. Es un elemento de seguridad para que cuando los uses en la calle sepas que este billete es auténtico porque tiene relieves que son sensibles al tacto. Entonces, ¿por eso algunas personas lo tallan para ver si pinta? Sí, algunas personas lo tallan para ver si pinta. Está mal hecho porque lo que le pasa a nuestros billetes es que los deteriora, ¿no? Se mancha el billete y entonces eso significa para nosotros sacar ese billete de la circulación y reemplazarlo por uno nuevo o por uno que no esté tallado. Entonces, la recomendación hacia todas las personas que nos ven y que nos escuchan es que no tallen sus billetes para ver si son auténticos o no. Mejor pasen sus dedos por la leyenda Banco de México o por numerales en lugar de tallarlo. Amigos, aquí nos acaban de explicar que aquí tiene un poquito de relieve para que vean que sí, los billetes sí son auténticos, como aquí en Benito Juárez o aquí en la palabra de 500 pesos. Amigos, aquí está atrás la máquina de tipo flexografía. Y Regina, ¿tú qué te imaginas que hace la máquina de aquí atrás? ¿Una firma? No, Regina, imprime este número que está aquí. ¿Y? Pues ese es el número de donde entregan el banco y la ciudad. Amigos, hemos llegado hasta el final del proceso de cómo se hacen los billetes. Aquí es el último paso, donde primero cortan, inspeccionan y después los empacan para poder irse a un banco. Rafita, ¿nos puedes explicar por qué hay de diferente tamaño los billetes? Los billetes son de diferente tamaño porque las personas que no ven bien o que son ciegas, ellos pueden saber tocándolos por el tamaño. Por como ellos tienen un sentido del tacto muy agudo, pues ellos saben si es de 20, 50, 100, 200, 500 o 1000. ¿Ves, Regina? México sí piensa. Sí, sí. Y fíjate que los dólares no pasa eso. Los dólares son del mismo tamaño y del mismo color. No, pues está difícil, ¿no? México sí piensa en todos, ¿verdad, Rafita? ¿Me puedes explicar por qué hay dos billetes de Benito Juárez? Con mucho gusto, Rafa. Decidimos poner en los nuevos billetes mexicanos a las principales personas que representan los 6 procesos históricos que nos han formado como nación. El nuevo billete de 500 pesos tiene a Benito Juárez, porque aquí estamos representando el proceso histórico de la reforma y restauración de la República. Y no hay mejor representante en México de ese proceso que Benito Juárez, por eso es que está allí. ¿Qué vamos a hacer con la parte de enfrente de los nuevos billetes? Vamos a poner una imagen de estos procesos históricos. El billete de más baja denominación de la nueva familia será de 50 pesos. Ahí estará el México antiguo. Luego en el de 100 pesos la colonia, en el de 200 pesos la independencia nacional. En el de 500 está la reforma y restauración de la República. En el de 1000 pesos estará la Revolución Mexicana. Y en el de 2000 pesos, si es que llega a haber un billete de 2000 pesos, el México moderno o el México contemporáneo. Y decidió el Banco de México en la parte de atrás de los billetes
poner los 6 principales ecosistemas que hay en el país. Esto para que también reconozcamos los mexicanos que somos poseedores de una gran riqueza natural. En el caso de este billete de 500 pesos, está la reserva del Vizcaíno en Baja California Sur, está la ballena gris y su vallenato, y esto es encontrar un balance entre la historia que hay en el país. Y con estos nuevos billetes, lo que quiere lograr México es que, por ejemplo, alguna persona venga al extranjero, ya sepa la historia que hubo aquí, ¿no? Me imagino. También sirve para eso, Rafa, para que los mexicanos reconozcamos nuestra historia, para que los turistas que nos visitan también conozcan la grandeza de México. Y con la parte de atrás es una invitación a los muchos mexicanos y a los casi 40 millones de turistas que visitan México a que conozcan estos hermosísimos lugares que hay en el país. Yo espero que ustedes, Rafa y Regina, pronto en sus siguientes vacaciones puedan ir a conocer la ballena gris y su vallenato en Baja California Sur. Espero que les haya gustado muchísimo cómo hacen el proceso de los billetes. No sabía que se tenía que hacer tantos procesos y tantas etapas. Yo quedé ciega de tanta maravilla y la verdad me gustó mucho. Muchas gracias por visitarnos, Regina. Les tengo un regalo de parte del Banco de México. Es un billete de 20 pesos dedicado para ti y uno para Rafa. Y ojalá sirva esto para invitar a muchos niños, jóvenes y adultos a que vengan a conocer aquí a la fábrica de billetes en El Salto, Jalisco, cómo hacemos los billetes mexicanos. ¿No se cansa de firmar tanto? No, fue una sola firma, Rafa, si no me la tendría que pasar aquí los 24 horas de todos los días. Muchas gracias por el billete y gracias por invitarnos aquí a la fábrica. Yo y Regina quedamos ciegos. Gracias, muchas gracias, Rafa y Regina, fue un placer para mí atenderlos. Gracias, igualmente. La historia del Banco de México. En México, hasta principios del siglo XX, los bancos fabricaban sus propias monedas y billetes. Durante la Revolución, cualquier general o caudillo que necesitara dinero para pagar los gastos de su campaña, podía mandar a imprimir billetes a cualquier banco, los cuales no tenían respaldo ni garantía. Esto creaba una verdadera confusión entre las personas, pues nadie sabía si un billete realmente valía o si su valor se mantendría en el tiempo. Por ello, la población no tenía confianza y rechazaba los billetes de cualquier banco. La misma situación hizo que no existiera el control sobre la cantidad de dinero que existía en el país. El resultado fue un caos económico. La gente ya no quiso usar los billetes y prefería atesorar el oro y la plata. Para ordenar la economía, la Constitución de 1917 dispuso que solo el gobierno federal emitiera las monedas y los billetes a través del Banco de México. Pero no fue sino hasta 1925 cuando el presidente de la República de entonces, Plutarco Elías Calles, lo inauguró. Al Banco de México se le conoce también como el Banco Central o Banxico. Y desde entonces, es la única institución que autoriza la fabricación de monedas y billetes. También se le hizo el encargo de distribuir el dinero en cantidad suficiente en nuestro país. En los años que siguieron, el propio gobierno le pedía al Banco de México financiamiento. Es decir, le exigía dinero que le faltaba para pagar sus deudas. De esta forma, con el tiempo, la cantidad de dinero que existía en el país, como era mayor a la recomendada, hacía que las cosas tuvieran un precio cada vez más elevado. A esto se le llama inflación, que es un fenómeno muy negativo, porque provoca el aumento continuo en el precio de todos los bienes y servicios, y termina empobreciendo a la población, ya que disminuye la capacidad de compra de dinero y los ahorros. Para evitar esta situación, en 1994 se le otorgó autonomía al Banco de México. Es decir, se modificó la Constitución para convertirlo en un instituto independiente del gobierno. Desde ese día, ninguna autoridad puede ordenar a Banxico fabricar dinero ni prestarlo. Por esta importante razón, entre otras, el Banco Central ha logrado con el tiempo controlar el grave peligro de la inflación en nuestro país.
Este control es una condición necesaria para que México tenga una economía fuerte y sana que crezca y beneficie a sus habitantes. ¿Quieres saber más? Entra a educa.banxico.org.mx